miedo. Ya nos han robado todo y nos quieren robar el agua. Ya no tenemos miedo, ya estamos preparados incluso. Ingresa a la policía estatal y municipal con los ministeriales y entra en la propiedad privada agrediendo a la gente que se ha manifestado pacíficamente, ¿no? No es la primera vez que reprimen, ya realmente han apresado a varios compañeros de distintos grupos. Acuífero de toda esta parte de Mexicali y su valle está sobreexplotado. No nada más es la ciudad, sino también tenemos a los agricultores y a los pueblos originarios quienes tienen las mismas problemáticas con el agua. No han entregado los permisos, los manifiestos de impacto ambiental desde un principio.